Hola, amado aliado. ¿Te has preguntado cómo fue? ¿En qué momento? ¿Por qué razón comenzaste a abrir tu mente? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Regresa 5, 10 años atrás. ¿Qué pensabas en ese tiempo? ¿Pensabas igual que hoy? Te puedo asegurar que no. Estamos aquí por alguna razón. Nos encontramos por algún motivo tú y yo. Y aunque estemos lejos, nos une un solo pensamiento: libertad. Hola, amado aliado. Te saludo. Si ya eras parte de esto, te agradezco que sigas aquí, compartiendo conmigo y con todos tu ser, tus pensamientos y palabras. Si acabas de unirte a este proyecto, bienvenido. Te agradezco que confíes en este servidor que habla y que sueña con alcanzar la verdad algún día, que sueña con la libertad, que busca la justicia y abraza la esperanza. Podremos a veces coincidir o no en pensamientos. Podrás no estar de acuerdo algunas veces conmigo. Sin embargo, déjame decirte que no me detendré jamás para ayudarte, aunque sea con mis palabras y mis mensajes, que si de algo te pueden servir, para mí ya es un gran logro y una enorme satisfacción. Hola, amado aliado. No fue producto de la casualidad, ni del azar, que tú y yo estemos aquí. Algo me permite hacer esto que hago y algo hizo que me encontraras. Y ese algo muy probablemente es a lo que muchos llaman la fuerza dándole equilibrio y balance a las cosas, el destino, el universo o Dios. Ese poder, esa fuerza creadora que parecería unir a lo similar, atraer lo positivo y separar lo bueno de lo malo. Estamos aquí y nos encontramos por la misma razón. Tenemos ganas y hambre de lo mismo. Hola, amado aliado. A ti, solo a ti te pido un único favor. Mantente de pie, a mi lado, y luchemos juntos por la justicia, por la libertad y el amor. Pelea conmigo. Hagamos que esta batalla sea gloriosa, majestuosa. Despertemos a los que estén dormidos y quieran despertar. Respetemos a los que quieran seguir durmiendo. Juntos lo lograremos, y seguramente el mañana brillará con todo su esplendor. La luz disipará la oscuridad, el bien se impondrá y el mal retrocederá. Recuerda, cada vez somos más, y llegará ese momento en que esta reacción en cadena ya nada ni nadie la detendrá. Ama, lucha, sueña y sigue adelante. Este es nuestro momento. No lo dudes, no titubees, no des un paso atrás, no te rindas, está prohibido. Hasta siempre, amado aliado. A few months ago, after knowing Eckhart Tolle for a while and studying the books, I woke up and I suddenly got it. I understood suddenly how thought was just an illusory thing. And how thought is responsible for, if not all, most of the suffering we experience. And then I suddenly felt like I was looking at these thoughts from another perspective, and I wondered, who is it that's aware that I'm thinking? And suddenly I was thrown into this expansive, amazing feeling of freedom from myself, from my problems. I saw that I was bigger
than what I do. I was bigger than my body. I was everything and everyone. I was no longer a fragment of the universe. I was the universe. And ever since that day, I've been trying to get back there. It comes and it goes. It's like riding a wave. Sometimes I'm on, sometimes I'm off. But at least I know where I want to go. And that I want to take as many people with me as I possibly can, because the feeling is amazing.